Deep Space. Stasis interrupted. Fire in cryogenic compartment. All personnel. Uno de los conceptos más interesantes, complejos y únicos que aparecen en el universo de Alien son los abrazacaras reales, también conocidos como superabrazacaras y como abrazacaras reina. Estas criaturas son una variante única de los abrazacaras comunes, de los xenomorfos tradicionales o xenomorfos XX121, los cuales tienen la habilidad única de impregnar a sus víctimas con el embrión especial de una reina. Además tienen la habilidad de impregnar a otro huésped antes de morir, a diferencia de los abrazacaras normales, los cuales mueren rápidamente después de impregnar a una de sus víctimas. Antes de analizar a fondo todo lo que sabemos acerca de los abrazacaras reales, quiero cubrir su breve historia y orígenes de estas criaturas que hemos podido ver en la franquicia de Alien. El abrazacaras real solo ha aparecido una vez en las películas de esta saga, específicamente aparece en la versión del director de Alien 3, mejor conocida como la versión Assembly Cut, la cual venía incluida con la edición especial de Alien 3 que venía con la cuadrología de Alien, en DVD. Esta versión de la película es muy interesante y diferente a la versión normal de la cinta, ya que el inicio es un poco diferente y es más inmersivo, debido a que vemos un poco más el estilo de vida de los prisioneros en el planeta Fiorina 161 o Fury 161, además de que en esta versión de la película el alien corredor conocido como el dragón nace de una vaca o un buey y no del perro Spike como en la versión original. En esta versión de la película del huevo de los xenomorfos que estaba dentro de la nave Sulaco salió una abrazacaras reina, el cual impregnó rápidamente a Ripley, quien estaba dentro de la cápsula de hipersueño de la nave, la cual, debido a un incendio que ocurre, gracias a los comandos de Weyland-Yutani que llegan a invadir la nave, toda la sección de la cápsula de emergencia que contenía a Ripley con el abrazacaras, a la niña Nut, al Colonial Marine Hicks y a Bishop todo debilitado, cae en el planeta Fury 161, donde el personaje de Clemens, quien es el doctor de la prisión, ve cómo cae la cápsula en el mar. Es por eso que él va rápido para ayudar y para rescatar lo que se pueda de la cápsula de emergencia y para ver si aún hay supervivientes. Aquí vemos que los prisioneros usan a bueyes para transportar las cápsulas de hipersueño y las cosas que rescatan de la nave de emergencia. Cuando los prisioneros Frank y Murphy se dan cuenta de que un buey llamado Babe se muere de forma repentina, ellos deciden llevarlo al matadero de la prisión, ya que se implica que los prisioneros se comían a los bueyes. Y es aquí que vemos que los hombres están algo confundidos, porque no saben realmente el por qué el buey se murió. Y luego Murphy se da cuenta de que la abrazacaras real estaba debajo de Babe, lo que implica que la impregnación de la abrazacaras fue lo que mató al pobre animal. Los prisioneros, aunque miran algo confundidos a la extraña criatura, no ven realmente una relación directa con lo que está pasando. Y Murphy piensa que la extraña criatura es una especie de cangrejo gigante, el cual se originó en la playa cercana. Es así como en poco tiempo el alien dragón nace de Babe, mientras todos los prisioneros se encuentran en el funeral de Nudy Hicks, junto con Ripley. Con la muerte de Babe es aquí donde se termina la historia del abrazacaras real, o del super abrazacaras en la franquicia de Alien. Y bueno, ahora que ya cubrimos la breve historia de esta criatura en la saga de Alien, quiero hablarles sobre su apariencia física, sus características anatómicas conocidas, sus diferentes habilidades y debilidades
Y por último, quiero explicarles cómo se creó este concepto y por qué se eliminó de la versión normal de la película. Los abrazacaras reales o abrazacaras reina son en su apariencia física muy similares a los abrazacaras normales, es decir, que ambas criaturas se ven como una especie de araña o como animales arácnidos, que cuentan con 8 extremidades en total, con una apariencia como de dedos humanoides, con uñas al final de estos, y también cuentan con una cola larga. A pesar de estas similitudes, los abrazacaras reales son unas criaturas más grandes que los abrazacaras comunes, siendo casi de la misma longitud que un hombre adulto promedio. Son de una coloración más oscura, que se ve como de un color café oscuro o un color gris oscuro. Además de esto, las criaturas cuentan con un exoesqueleto muy resistente, el cual es más parecido al exoesqueleto de los xenomorfos adultos, y no tienen esa apariencia carnosa y orgánica que los abrazacaras normales sí tienen en sus cuerpos. A lo largo de las diferentes extremidades, las criaturas cuentan con un tejido membranoso. Esta es la razón por la que las 8 extremidades se conectan entre sí de una forma característica y están todas palmeadas. Cuentan también con una cola más larga de lo normal segmentada, la cual es muy parecida a las colas de los xenomorfos. Inclusive cuentan con un pico filoso al final de su cola, que usan para protegerse de algún atacante o de una amenaza potencial. Algo muy interesante que hay que mencionar es que en los cómics de Alien, los abrazacaras reales llegan a ser muy parecidos a los abrazacaras comunes, con cierta tonalidad carnosa, pero con ese mismo exoesqueleto insectoide fuerte y con picos o espinas en lo que sería la espalda de la criatura. Una de las características más interesantes de los abrazacaras reales o abrazacaras reina es que ellos son capaces de impregnar a dos víctimas diferentes con embriones de alien, o mejor dicho, con dos sustancias diferentes que forman al embrión, los cuales eventualmente se transformarán en aliens rompepechos. Uno de estos embriones será el de una reina alien, y el otro es el de un alien zángano o un alien guerrero, el cual tiene como misión principal el proteger a la víctima o huésped que contiene a la reina, hasta que ésta nazca. Luego ese xenomorfo común debe de proteger a la reina todavía más y ayudarla a crear su colmena, consiguiéndole diferentes víctimas potenciales y huéspedes a la nueva reina. Algo muy interesante que hay que notar es que el abrazacaras real puede sobrevivir sin problemas después de impregnar a la reina y no muere realmente hasta que ya haya impregnado a los dos xenomorfos. No se sabe exactamente cuánto tiempo pueden sobrevivir los abrazacaras reales después de impregnar a una de sus víctimas con la reina. Sin embargo, se piensa que este tiempo, aunque es definido, no es muy corto tampoco, ya que en la tercera película, el abrazacaras real impregnó a Ripley y sí pasaron varias horas para que la criatura después impregnara al buey llamado Babe en la superficie del planeta Fury 161. Es muy importante mencionar que, como sabemos, los abrazacaras introducen en la víctima o huésped un líquido o una sustancia especial, que es una variante única del patógeno negro o del virus xenomorfo, la cual cuando se combina con el ADN del huésped empieza a formar rápidamente al xenomorfo bebé o al alien rompepechos, lo que mata al abrazacaras una vez que termina con este proceso, debido a que cumple con su función principal. Curiosamente, como vemos en Alien Romulus, a la chica llamada Navarro la impregna un abrazacaras de una forma muy rápida, y este ser es removido a la fuerza cuando le congelan parte de su cola, lo que hace que se suelte de la cara de la chica. Sin embargo, como podemos ver, este abrazacaras no muere una vez que terminó con este proceso y continúa atacando hasta que lo espantan y este se va. Muchos fans, después de ver Alien Romulus, se han preguntado por qué esto realmente no ocurre así, como se supone que debería, y algunos teorizan si ese abrazacaras era un abrazacaras reina. La respuesta a esto es mucho más simple de lo que podemos pensar, y es que ese abrazacaras que impregna a Navarro no es un abrazacaras real. Esto lo podemos ver por su cuerpo, que es carnoso y que no cuenta con ese exoesqueleto resistente, solo que sí es un abrazacaras diferente, ya que fue creado a través de la clonación y la ingeniería genética para que produjera mucho de ese líquido que crea el xenomorfo y para que no muriera realmente después de completar el proceso de impregnación, ya que lo que el androide médico Rook y los científicos de Weyland-Yutani en la estación Renacimiento necesitaban para crear el compuesto Z01 o esa versión purificada, refinada y sintetizada del patógeno negro era el líquido que producían los abrazacaras, y los crearon y programaron de esa forma específica
para que no murieran y para que pudieran seguir extrayendo esta sustancia para seguir con toda su investigación, para tratar de crear lo que ayudaría a los humanos a evolucionar y a realmente el poder conquistar las estrellas en su totalidad. Además de las versiones canónicas de los abrazacaras reales, en los cómics de Aliens de Kenner, los cuales venían incluidos con los juguetes de Aliens de los años 90, aparece una nueva variante de los abrazacaras reales, a los cuales se les conoce como los abrazacaras gigantes. Estas criaturas en los cómics eran más grandes que los abrazacaras reina, siendo casi del mismo tamaño que una persona adulta. Esta variante de los abrazacaras no puede impregnar realmente un embrión de alien, y solo funcionan como los guardianes de la reina de la colmena, los cuales se encargan de proteger a los huevos que pone la reina, y los organizan dentro de este lugar. También llegan a someter a víctimas potenciales para que los abrazacaras normales los impregnen. Es debido a que esta serie de cómics se hicieron para promocionar a los juguetes de Kenner, que no se consideran canónicos en lo absoluto en el universo de Alien. Sin embargo, sí nos llegaron a mostrar muchos conceptos bastante interesantes. Los abrazacaras reina son unas criaturas muy poderosas, que cuentan con algunas habilidades especiales, que los convierten en una verdadera amenaza para los seres humanos, y en unos enemigos muy difíciles de vencer. Primero que nada, los abrazacaras reales cuentan con una increíble fuerza física, la cual es superhumana, y es superior también a la fuerza de los abrazacaras comunes. Son muy ágiles y sigilosos, ya que aunque los prisioneros estaban en el área cuando la criatura impregnó a Babe, nadie se dio cuenta de esto, ya que la criatura sí es muy eficiente impregnando a sus víctimas. Cuenta con buenas habilidades de defensa, ya que estos seres pueden pelear en contra de cualquier atacante, y se pueden defender bien de cualquier amenaza, usando su velocidad, su fuerza y su cola como su principal arma, ya que sí puede empalar a una persona adulta sin problemas, como lo hacen los xenomorfos adultos. Como lo mencioné previamente, su habilidad más aterradora e interesante es que puede impregnar a dos xenomorfos, a una reina y a un alien normal. A pesar de todo esto, los abrazacaras reina sí cuentan con algunas debilidades importantes. Primero que nada, en realidad estas criaturas no son tan inteligentes y pueden ser engañadas fácilmente como otros de los abrazacaras. Asimismo, las armas de fuego de los Colonial Marines, como los rifles de pulso, escopetas y lanzallamas, pueden matar a estas criaturas relativamente fácil, aunque sí resisten bastante por el exoesqueleto que tienen. El concepto de los abrazacaras reales se creó para explicar el proceso de cómo se podían crear las reinas alien, además de la forma tradicional, donde un alien zángano o un alien guerrero muda de piel y se transforma en una reina. Por esta razón, el director David Fincher, con la ayuda de Alec Gillis y Tom Woodruff, crearon el concepto de los abrazacaras reina, el cual podía crear a una matriarca de los xenomorfos, que iba a crear a toda una colmena de forma rápida y mucho más eficiente que a través del proceso tradicional, creado por James Cameron. Los artistas y diseñadores conceptuales de la criatura dijeron que el superabrazacaras o abrazacaras real lo hicieron tomando como referencia el diseño poderoso de la reina alien. Esta es la razón que la criatura sí se ve imponente y muy diferente a los abrazacaras normales. Existe cierto debate entre algunos de los fans de Alien, que no saben si los abrazacaras reales son canon o no. Pese a esto, podemos concluir que sí lo son, ya que en la película normal de Alien 3 solo aparece un abrazacaras, el cual impregna a Ripley y al perro Spike. Si tomamos en cuenta que los abrazacaras en condiciones normales solo pueden impregnar a una víctima, el concepto del abrazacaras real tiene mucho sentido. En el informe de Weyland-Yutani, que es un libro canónico de toda la franquicia de Alien y de Prometeo, se nos dice que este concepto sí es canónico, y en el libro se teoriza que si un abrazacaras real está ausente, al igual que los xenomorfos comunes, un abrazacaras normal puede transformarse en un abrazacaras reina. También es importante notar que en varias de las novelas canónicas de Alien y en sus cómics han aparecido abrazacaras reales, los cuales se ven similares a los que podemos ver en Alien 3. Esto confirma, en mi opinión, que estas criaturas sí son canónicas en el universo de Alien, aunque es un tema que se sigue prestando para crear teorías muy interesantes y debates entre los fans de la franquicia. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los abrazacaras reina de la franquicia de Alien. Sinceramente, este es uno de los conceptos más fascinantes
de toda la saga de Alien, ya que les da más complejidad a los xenomorfos y los hace todavía una especie más peligrosa, la cual puede crear una gran infestación de forma fácil y eficiente, siendo así con los abrazacaras reina una amenaza mayor para los humanos, para los depredadores e ingenieros. El diseño de los abrazacaras reina es uno de mis favoritos, ya que en mi opinión se ven muy imponentes, grotescos y bastante aterradores. Creo que hubiera sido genial que se hubiera aparecido más en la tercera película, aunque fue debido a los problemas de producción y regrabaciones que al final no lo usaron mucho. Es por su apariencia física tan memorable, lo interesante que es en concepto y lo que añadió a la mitología de los xenomorfos o aliens, por lo que creo que los abrazacaras reales son uno de los conceptos más geniales, misteriosos y más interesantes de toda la franquicia. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los abrazacaras reina o a los abrazacaras reales de Alien? ¿Conocías su historia y sus orígenes en esta épica franquicia de la ciencia ficción? Y por último, tomando en cuenta todo lo que te presenté, ¿crees que este concepto es canónico o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los abrazacaras reina o los abrazacaras reales de la épica franquicia de Alien. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.